Un grupo de jóvenes músicos de Heliópolis, la favela más grande de Sao Paulo, tocó el martes en una esquina del barrio para darle un respiro a los residentes en medio de la pandemia de COVID-19. Los jóvenes pertenecen al Instituto Bacarelli, una organización sin fines de lucro que desde 1996 promueve la inclusión social de niños y jóvenes en la educación musical. Veo un pessoal de esto. Es muy agradable ver a esa gente tocando música clásica dentro de una favela como esta. Todos los que pasan se asombran. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermoso! Porque no tenemos acceso a ella. Más de 200.000 personas viven en Heliópolis, que como la mayoría de las favelas de Brasil, ha sido duramente golpeada por el coronavirus y sus consecuencias económicas. El Instituto Bacarelli trata de extender el acceso a la música y a las actuaciones a los habitantes de las zonas más pobres. Paloma Isidio es un ejemplo del éxito del instituto. Ella nació en una familia de bajos ingresos y a los 17 años se mudó a Heliópolis para poder estudiar música. Infelizmente, esta doença está matando más personas. Desafortunadamente, esta enfermedad está matando más a los que están al margen de la sociedad. Me siento bien, en realidad no tan bien, porque sé que por desgracia no podré cambiar la vida de estas personas, pero me siento bien al saber que al menos escuchándonos a mis colegas o a mí y viendo el trabajo del instituto pueden tener un momento feliz y relajante y pueden encontrar algo de esperanza. Por la pandemia el instituto cerró, pero se hicieron clases magistrales en línea con músicos internacionales. En una de esas clases en línea, un músico de Bélgica escuchó a Isidro tocar y tras varias pruebas, la joven fue admitida en el Conservatorio Real de Mons en Bélgica. El Instituto Bacarelli tiene 1.200 estudiantes, todos de Heliópolis, divididos en clases instrumentales, corales y 4 orquestas profesionales. Anne-Marie García, Associated Press.